say that you'll stay a little. Don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine, just a little bit of love. It's worth a moment of your time. Knocking on your door, just a little. It's so cold outside tonight. Let's get a fire. You're burning, oh I know. I'll keep it burning bright. If you stay, won't you stay? Comencemos con sus trajes de gala de Miss Universo 2010, Irlanda. Yo creo que Rosana Purcell se ve increíble. Bueno, cuando yo escogí este vestido, quería que los jueces supieran que me siento con mucha confianza, fuerte y lista para tomar el universo en las manos. No le hubiera puesto el collar, creo que era suficiente los aros, pero se ve maravillosa, me encanta. Está la chica de Albania. Mi vestido es blanco, con piedras blancas y brillantes, y la espalda descubierta para que esté muy ajustado a mi cuerpo. Y el efecto del tajo, Carlos, es muy importante para que se vea alta y podamos ver sus piernas, ¿no? Está muy bien. Regia, regia. Y el blanco aparentemente muy popular. Filipinas. Me encanta mi vestido, es muy cómodo, de verdad, y fluye. Yo adoro los moños altos y el moño que tiene en uno de los hombros. Yo creo ya que está sé, regia. Ya te he visto, ya te he visto. Tú sabes. Ferro. La chica de Jamaica, con un traje muy azul. A mí Jamaica me encanta, pero debo decir que el traje no mucho. El corte del vestido realmente sienta muy bien, le muestra la figura de una mujer, y así tiene que ser y uno tiene que resaltarla. Pero con su color de piel va muy bonito el azul. Tienes razón, siempre hay que escuchar a los hombres. ¡México en un rojo vivo! Yo intuía que se iba a poner rojo, o colorado como se dice, está increíble. Escogí un vestido rojo porque este año México celebra sus 200 años de independencia y este color tiene un gran significado. Sería muy bonito tener la corona nuevamente latina. Pues sí, no podemos ocultar esa sensación. I'm here to say, love you for each day. And I just want to tell the world that I love you so. Baby, I love, I love, I love, I love every little thing about you, baby. Come on, baby. I love, I love, I love, I love every little thing about you, baby. Ucrania, otra con un traje claro, no blanco, pero clarito. Que todo lo que sea ahora bordado en estos colores. Cuando me pongo este vestido de noche me siento como una princesa, muy elegante. Está muy de moda. ¿Qué se ve re? Ella tiene cara como de porcelana. Puerto Rico. El traje es de Luis Antonio,
productora me lo hizo saber. Ahí está. Mi vestido es strapless de culé y tiene una apertura porque yo creo que uno de los mejores atributos que tengo son mis piernas y los quería mostrar. No es por aliarme, pero se ve muy bien. Salió el corazón boricua. Sudáfrica. Esta chica es muy imponente también. Mi vestido me hace sentir muy segura de mí misma. Puedo conquistar el mundo y me encanta cómo me queda. Y el morado es uno de mis colores favoritos. Le queda muy bien. Eligió buen color. Pero ninguna con el traje como el de Candela Ferro. Ay, gracias. Guatemala. Otra belleza latina en el Miss Universo 2010. También metalizado y bordado. Me encanta mi vestido porque muestra mi personalidad y ese sabor latino. Poco de trivia, en los últimos 10 años, 7 latinas han sido Miss Universo. Has hecho los deberes, Ponce. Hice mi tarea. Y finalmente Australia. Mi vestido, escogí este vestido porque quería algo elegante, clásico, bonito y alguna cosa también que fuese divertida y fresco. Muchos colores. Y ella tiene una belleza absolutamente natural. Ahí no hay cirugía, tiene un pelo súper suave. Me encanta cómo se ve. Regia. Realmente elegantes en la competencia de trajes de gala de Miss Universo 2010. Muy, muy bonita la chica, realmente.